Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparking Zero donde vamos a dar la última hora, última noticia que acaba de lanzarse por parte de Bandai Namco, que se acaba de anunciar a través de la cuenta de Dragon Ball Games, que vamos a dar aquí en el canal y que vamos a comentar. Por eso es muy importante que prestes atención porque vamos a comentar todos los detalles de este nuevo gameplay que va a lanzarse mañana 20 de marzo. Sí, has oído bien, compañero, compañera, mañana 20 de marzo. A las 3 de la tarde en España vamos a tener un gameplay nuevo de aproximadamente unos 15 minutos de Dragon Ball Sparking Zero. Para que veáis que la noticia es completamente verdadera, tenemos aquí lo que viene siendo el directo de Bandai Namco Entertainment America, donde tiene ya el directo preparado. Se estrenará en 26 horas, el 20 de marzo a las 3 de la tarde, ¿vale? Como ya sabéis, eh, estás bajo la bajo la imagen en redes sociales de esta. De esta. de este fondo. Fondo que, o imagen y, y noticia que tenemos en el canal de Twitter nuestro. Por eso es importante que nos sigáis para cualquier información o actividad relacionada con Dragon Ball. Como ya sabéis, hace bien poco falleció Akira Toriyama. Y estamos todos, pues todavía, pues. Eh, digásemos sufriendo, ¿no? Todavía eh, con esta pérdida. Y eh, se iba a lanzar. Un gameplay se iba a lanzar un gameplay se iba a lanzar este vídeo sobre Dragon Ball Sparking Zero que estaba previsto que saliese la semana pasada pero eh, Bandai Namco después de la trágica noticia decidió pues eh, este vídeo no lanzarlo y esperar un poquito más como es lógico y es de esperar pues esperar un poquito más ya que bueno que Akira Toriyama pues había fallecido y Akira Toriyama pues bueno pues no no está con nosotros y es un poco ofensivo, agresivo, digásemos, lanzar un vídeo eh, después del fallecimiento del creador de, por supuesto, de Hollywood, eh, de, Hollywood de, de Dragon Ball, ¿vale? Entonces, el, esto lo tenemos por una parte, vamos a mirar en Twitter, porque quería enseñaros esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es. Digásemos. Las actualizaciones. Eh, de la V-Jump, eh, revista V-Jump. Os lo voy a poner mejor, si queréis, aquí, ¿vale? Para comentaros todo y comentaros un poquito de qué va a tratar este vídeo, ¿vale? De qué va a tratar este gameplay de Dragon Ball Sparking Zero, que a todos nos tiene un poquito... un poquito consternados, ¿no? Un poquito con el hype por las nubes. Salieron estas imágenes... En el vídeo de ayer, muchos me habéis dicho que es Goku eh, Ultra Instinto, que aparece abajo, puede ser Goku normal. Yo, por la ropa y el aspecto, creo que es. Eh, bueno, me ves por aquí, en el medio de las, de las capturas, creo que es el Goku. Eh, el Goku Ultra Instinto, ¿vale? Nos sacaron eh, Power versus Speed, este, este gameplay, que estaba centrado. Bueno, estas imágenes de Love Jump, creo que veremos en el gameplay de mañana, que están centradas un poquito en Broly y Hit, ¿no? La velocidad y la fuerza, la velocidad de Hit, por un lado, ¿vale? Eh, la velocidad de Barter, Jace, eh, incluso Dispo, eh, esa hoja de, de hit que, que contienen personajes que tienen cierta velocidad. Y luego nos fuimos al power, poder o gente que tiene eh, poder, como ya puede ser Broly, como puede ser Nappa, como puede ser el Master Roshi, Super Trunks, eh, Super Saiyan, Kefla y... Goku abajo y nos dimos cuenta de un detalle que podía ser que en la imagen de abajo, en la izquierda, el personaje que sale con la ropa desgarrada, con toda la pinta del Ultra Instinto, podría ser Goku Ultra Instinto, ¿vale? Esto lo teníamos por aquí, lo teníamos bien engarzado, lo teníamos bien cogido, esto es lo que ha salido de noticia y novedad. En la revista de la V-Jump. Blanco y en botella. El tráiler va a tratar de todo esto. Veremos a Napa. Veremos a Dispo. A lo mejor vemos a Goku Ultra Instinto. No hay ningún rastro de Gohan-san. Tenemos Kakunsa. Barter. Dispo. Eh, Trunks. Super, Sai Super, Super, Super Saiyan. Tenemos a Goku y Vegeta. Que esto ya lo vimos. Master Roshi. Que se ve muy bien. Se ve muy bien. Los gráficos de este juego, gente. Son realmente espectaculares. Y vamos a ver. Con qué nos sorprenden en este fantástico tráiler. Vamos a verlo. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Y vamos a ver qué nos muestran de Dragon Ball, por supuesto, Sparking Zero. Ahora bien, ¿vale? Ahora bien. Tenemos aquí el directo del showcase, que lo vamos a dejar de fondo. Ahora bien, la gente está eh, creyendo. Esto no lo sé, no es información oficial. Esto que voy a decir ahora. No lo sé. La gente está creyendo que vamos a tener. La fecha de salida del juego mañana. Y yo sigo diciendo que no. Yo creo que mañana no vamos a tener la fecha de lanzamiento de este fantástico juego. No creo que digan una fecha. No creo que digan una edición especial ni nada. A lo mejor podrían decir. Es que el mes no. Es que, es que ya sabemos que, que se va a ir a otoño. Pero. Fecha no creo. Un gameplay de 15 minutos, que dicen por ahí, 13-15 minutos, es bastante extenso, bastante largo. Bastante grande. Estamos hablando de un gameplay que no es de un minuto y medio ni dos. 15 minutos nos metemos ya dentro, dentro de lo que es el gameplay. Yo os dije que Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? Dragon Ball Sparking Zero, como me gusta a mí decirlo, eh, los juegos cuando se desarrollan tienen ciertas fases. Está la fase de. Eh, Teaser, está la fase de trailer, está la fase de trailer gameplay, está la fase de gameplay, hablando un poco más, y luego están las versiones especiales, oficiales, el lanzamiento. No sé si en este gameplay vamos a ver una fecha de lanzamiento del juego, la gente lo está esperando, yo también. No sé si la vamos a ver o lo vamos a ver en el siguiente, pero está muy cerca la fecha de lanzamiento, estamos a marzo, o sea, es decir, eh, no pueden decir que van a, a sacar el juego, por ejemplo, en octubre y, y decirte la fecha. En, 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 en septiembre. Eso no va a pasar, ¿vale? Eh, vamos a tener meses de antelación para ver la fecha de este fantástico juego. ¿Cuándo lo van a hacer? Pues a lo mejor el mes que viene o el otro ya anunciarían la fecha. Yo estoy con que creo que, creo, eh, creo, quiero creer que quieren esperar a que salga el Xenoverse 2 para la PlayStation 5 y Nueva Generación. Quiero creer eso, ¿eh? para poder lanzar la fecha de su juego y que no se solapen, porque Xenoverse 2 y Sparking Zero Tenkaichi 4 van a ir juntos de la manita y es importante que no se solapen. Pero eso ya son conjeturas mías. Mañana veremos todo lo que va a salir en el tráiler, lo analizaremos. Si me da tiempo, porque mañana estoy fuera por trabajo, si me da tiempo a las 3 arrancaremos un directo en el canal, si me da tiempo. Si no me da tiempo a las 3 arrancar un directo en el canal, lo que haremos será por la noche reaccionar al gameplay y comentar todos los detalles, pero haré todo lo posible para que mañana a las 3 podamos tener este gameplay en el canal en directo y podamos disfrutar de todo esto y hacer un directo y a la vez, por supuesto, grabarlo. Para cualquier noticia de Dragon Ball, Sparking Zero, para cualquier noticia de Dragon Ball. De Xenoverse 2 y demás, tenéis el canal disponible. Podéis suscribiros y activar la campanita. Redes sociales, en Twitter lo hemos anunciado ya. Y luego tenéis el canal de gameplays. Canal de gameplays que consiste en eh, jugar a un montón de videojuegos. Hemos completado la saga Spider-Man de PlayStation 4 y PlayStation 5, y quedan los juegos retro. Eh, estamos eh, completando todo el God of War, hemos completado todos los juegos de, de God of War. Vamos por el Ragnarok. Hacemos directo viernes, sábado y domingo, aunque cuando es fiesta como hoy, como este fin de semana no he podido hacer directo, pues os comenzaré a lo mejor con otro directo y damos noticias de videojuegos bastante interesantes. Gracias, chicos, por estar aquí y por acompañarme en esta fantástica aventura, como hacéis siempre. Espero vuestro like, a la suscripción. Y nos veremos con nuevas noticias de Dragon Ball Sparking Zero. Claro que sí, aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima, chicos.